¿Qué tal, comelones? Buenas noches. Bienvenidos ya a este programa número 21, martes de Comelones TV. Se preguntarán dónde nos encontramos. Parece que no es un restaurante, que parece que es una tienda. Pues bueno, es un poco de ambas. Nos encontramos en Vintage Food and Wine. Aquí estamos con Saúl. Saúl, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por haber venido. Y pues son bienvenidos para explicarles aquí un poquito de todo lo que hacemos, y espero que les guste. Es una gastrotienda, es una boutique donde pueden encontrar desde latería fina, embutidos, charcutería, panadería, cervezas artesanales, y al mismo tiempo es un restaurante, al mismo tiempo es un lugar donde puedes venir a tomar tu copita o tomar tu cerveza, acompañado de quesos, carnes, ensaladas, diversas cosas que preparan por aquí, y al mismo tiempo hacen talleres, ¿no? Que nosotros hacemos aquí, y la idea y el objetivo que ha sido este negocio para ofrecer al público es una asesoría, llámese vinos, llámese cerveza, llámese quesos, llámese coctelería, llámese talleres de parrilla, cursos de parrilla, catas de vino, cenas maridajes. Entonces, lo que nosotros estamos ofreciendo aquí, pues es que la gente venga con nosotros para que se quiten o para que experimenten nuevos sabores, ya en cuanto a alimentos, en cuanto a bebidas, y la otra, desengañarlos de muchos tabús o muchos interrogantes que hay en este tipo de alimentos y de ingredientes y de bebidas. Quédense, no le cambien. Vamos a continuar hablando de vino, de quesos, de maridajes, y de toda la experiencia que ustedes pueden llegar a tener aquí en Vintage Food and Wine. Ahorita nos vamos a ir a preparar algunas cosas, a tomar algunas otras cosas. Continuamos aquí en Comelones TV. Otra cosa que hacen aquí en Vintage Food and Wine son cócteles. Hay una serie de cócteles muy amplia. Tienen toda una barra, todo un bar para coctelería. Estamos aquí con Pepe. Pepe es el bar chef de aquí de Vintage Food and Wine. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, bueno. Aquí Pepe nos va a preparar una serie de cócteles para todos ustedes. ¿Con cuál vamos a empezar? Bueno, vamos a preparar lo que viene siendo un Mai Tai. Primero es un trago tiki. Muy clásico, y seguiríamos con un Negroni, también un clásico de clásicos. Muy bien, vas a empezar con el Mai Tai. ¿Qué le pones al Mai Tai? El Mai Tai lleva como base un ron añejo y un ron oscuro. Puede ser especiado, puede ser no ser especiado. Además lleva licor de almendras, lleva licor de naranja y un toque de limón. El Mai Tai, ya estoy así con un buen avión, no se crean. Ahora nos vas a preparar un Negroni. Órale, ¿qué tiene el Negroni? El Negroni tiene tres partes iguales de ginebra, vermut rosso y Campari. Es un trago clásico de clásicos y muy sencillo de realizarse. Y bueno, para que pegue, ¿no? Trae tres licores. Sí, de hecho son tres, básicamente es puro alcohol y bueno, es un cóctel muy amargo, no a muchos les gusta, pero vuelvo a lo mismo, son tendencias que ya existían y pues que hay que acostumbrarnos de nuevo el paladar pues a estos cócteles que son, al final de cuentas, los padres de toda la coctelería. Bueno, ya probamos el Negroni y está
fuerte Sony. ¿Ahora qué nos vas a preparar? Bueno, ahorita voy a preparar un trago de autoría, se llama Pomezcal, y bueno, ese trago sí viene de mi manga, ahora sí yo lo inventé. Entonces, esa base de mezcal lleva jugo de toronja, Campari nuevamente, y tiene un toque de albahaca. Muy bien, usted venga aquí a Vintage Food and Wine a beber, de veras, se va a poner bien, de verdad. Bueno, ahora ya estamos del otro lado aquí en el lugar, estamos aquí en la cocina y Saúl nos vas a preparar una ensalada, ¿no? ¿Qué ensalada nos vas a preparar y qué tiene y cómo la haces? Bueno, aquí vamos a hacer una ensalada, es un mix de verduras o frutas, se podrían decir autóctonas, como viene siendo la pitahaya. Tenemos aquí unos colores bastante vivos, es un sabor diferente, es muy similar a la pitaya, nomás no es tan dulce. Entonces yo ya la estoy macerando, la pitahaya ya cortada, la estoy macerando, se pudiera decir, con un poco de jarabe de agave o miel de agave. Esta pues le queda perfectamente a un vino blanco, que pudiera ser un chardonnay o un chenin blanc, o inclusive hasta un rosado. Por los ingredientes que lleva, le queda bastante bien. Tenemos una vinagreta de fresa con miel de agave. Bueno, Saúl, ya estamos aquí en la mesa con todo lo que nos prepararon, con todo lo que tiramos, las cosas que rompimos, ¿Qué les pasa? ¿Por qué? ¿Qué les pedimos? ¿Los tratamos mal? O Veníamos distraídos. ¿Fue el lugar? O veníamos distraídos, pero te ofrecemos una disculpa, ¿no? La verdad es que cometimos aquí unas cosas desperfectos, pero bueno. Nuestro menú es sencillo. Tenemos aquí una tabla de tapas. Tenemos al principio, de este lado, el lado izquierdo, tenemos una tapa de salmón con queso cremoso de oveja, manzana verde, pepino y reducción de balsámico. Luego tenemos una tapa de jamón serrano con una salsa que se le llama tumaca. Y esta es una tabla de quesos y carnes frías o embutidos, se pudiera decir, donde tenemos un queso de vaca. Es un tipo morbier ya madurado. Tenemos chorizo de Pamplona, tenemos salami, tenemos pepperoni, que son embutidos madurados, tenemos un queso de un tipo gouda madurado, tiene más de 18 meses de maduración, tenemos un lomo canadiense o lomo embuchado, y tenemos un queso de oveja semi maduro, aproximadamente 5 meses de maduración. Luego aquí tenemos unas empanadas, ¿no?
Tenemos ¿de qué son? Empanadas estilo argentino. Tenemos una de camarón, una de carne cortada, que lleva huevo, lleva aceituna, lleva pimiento. Y tenemos una de pimiento morrón con queso, que es la B74, y un chimichurri estilo argentino. Así es, tenemos una pata de jamón serrano, son 15 meses de maduración. Es un jamón de la provincia de Huelva, donde es un estilo de jamón de húngaro, de raza de cerdo húngaro. Entonces es un jamón bastante agradable para degustar con vino. Muy bien, estamos en Avenida Beethoven 5099, en la colonia La Estancia. Nuestras redes sociales es en Facebook, es Vintage Food and Wine, así tal cual. Nada más, en lugar de poner el AND, el AND, se pone el Amberson. Y tenemos nuestra página web, que es www.vintagefoodandwine.com. Ya saben, si quieren vivir la experiencia alrededor del vino, conocer más de vinos, tomarse una buena copa, aprender, comprar una buena botella y aparte degustar deliciosos alimentos o comprar aquí cualquier otra cosa de latería y todo lo que venden aquí en este lugar, no dejen de venir. Nosotros ya nos vamos a poner a comer y no se pierdan la cápsula que sigue a continuación. Y pues muchísimas gracias, Saúl. Muy bien, pues bueno, nos vemos, comelones. Que estén bien, chao. Tum.